Pasajeros al tren de Tufita. Genial. El bañito. ¿Querés un poco de sacar? ¿Eh? ¿Querés un poco de sacar? Sí. Me parece que el número uno. Se voy a subir. Es el cerro Leónidas Alemán, que tiene una subida en forma de Z, y allí atrás justamente se encuentra.
encuentra la laguna La Zeta, a 5 kilómetros de la ciudad de Esquel, y en ese es un área de recreación, un área de reserva urbana. Después acá enfrente tenemos el Cerro La Cruz, que si ustedes la ven desde el centro de la ciudad, la cruz justamente está armada con rieles del ferrocarril. Comenzado a construir los barrios a través del sistema del FONAVI, el Instituto de la Vivienda de la provincia de Chubut. Luego, más adelante, siempre sobre el mismo Valle Chico, van a poder apreciar cómo hay distintos loteos. Son los verdes que ustedes van a notar bien redonditos como forma de almohadón, que son bien espinudos. Y después están los retamos que veíamos recién, que son los de la flor amarilla. Bueno, los voy a dejar en compañía del músico local. Comunidad aquí en Nuevo El Pan lo celebra para el 20 de marzo todos los años, ¿eh? Así que le vamos a dedicar una canción a esta ceremonia tan importante para la vida espiritual de las comunidades ancestrales. Ahí va. Puebla el nocturno del cerro, el lamento de un chimango. La vida duerme palpando la tibieza de un quiñango. Y me enseñó a contar. Meñique, Chutcayo, son 4, 5, 6, y más cerca estará. Llegó a Cusra India con uno bastará. Marí, 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 para llegar a 10. Inche, pichu, el sur quiere decir yo soy niño. Inche, pichu, buen chú, un niño como tú, que en esta tierra está.
50, 60 centímetros. No era lo que venía pasando en los últimos años, pero este año se volvió al ciclo que teníamos bastante elevada durante el año. Acá ya estamos pasando en la zona como la vegetación ha cambiado totalmente. Esto es de la zona, se huele chinchimoye, es un bichito que si lo pisas larga un olor muy característico. Esta zona es la vegetación de meseta o ecotono, o sea, acá se da la zona de transición ganadero entre lo que es la para consumo, digamos, de venta de corderos, tienen que evitar la zona donde hay mucho veneno de flor, o si no la carne se vuelve bastante amarga. Y después están los otros que tienen así puntitos, que serían los coirones. También es toda la vegetación de la meseta, que en esta época empieza a tomar una coloración mucho más llamativa, debido a que todo florece entre primavera que se ve con amarillo, que es un tipo de grillo que da una coloración rojiza. Hay algunos lugares donde la estepa es como más plana, que se ven así tramos de tierra roja, que es debido a la floración del vinagrillo. La tronchita funciona todo el año los días sábados. Esa es la frecuencia que mantiene durante todo el año. De semana es el tiempo extra largo, y eso hizo que se mezclara mucha gente y el previaje también. Mucha gente, octubre y noviembre fue muy bonito. Yo pensé que los sahumerios que habían comprado eran malos, por eso, por el olor, digo. Los sahumerios no eran buenos. No. Esa marca no la vuelven a comprar. Era buena. No, pertenece a la parte de la fauna autóctona local. Cuando se compró el material rodante, también se compró la planimetría de cada una de las partes del tren, más las matrices de los repuestos. Entonces, en ese taller del Maitén, artesanalmente, se pueden seguir haciendo todas las piezas. Y eso hace que a 100 años después siga funcionando de manera totalmente original, porque se pueden hacer esas cosas. Thank you.
Casas hechas con durmientes de ferrocarril.